Crazy en un nuevo vídeo para el canal. Estoy aquí con un colaborador también, por así decir, Silent, que me va a ayudar a grabar este vídeo, que es cómo conseguir los coches de las instalaciones sin perder ningún hueco ni nada, ¿vale? Aquí estamos, que vamos a buguearlo. No va a usar el método infinito, solamente va a buguearse normal para que necesite el bugueo masivo, si no, solamente vamos a pasar uno. Vale, en 3, 2, 1, ya. Ahí lo matamos. Y yo, mientras, reviso si tengo una Sánchez. Vale, el truco es sencillo. Ya sabéis cuál es el truco, es el típico de siempre. El de dar, recibir o conseguir coches o moto. No pasa nada. Como veis, ahí está el RCB modeado, que yo no lo tengo, y gracias a él lo voy a tener modeado y voy a grabar este vídeo para que vosotros podáis también pasarlo sin que perdáis ningún espacio ni nada. Sin que mientras voy a pedir el centro de operaciones que llegue. Vale, vamos a pegar un pequeño corte por aquí y ahora volvemos cuando ya esté por aquí y ya tengamos a nuestro compañero bugueado, ¿vale? Hasta ahora. Vale, vale, gente, pues ya estamos por aquí. Ya he bugueado a mi tercer colaborador. Como veis, ahí está el RCB, el coche antidisturbio modeado con cubierta y llantas de Beni. Yo no lo tengo, lo tengo normal, y por eso me lo voy a pasar, ¿vale? Ya que he estado haciendo, estuvimos haciendo pruebas y encontremos la forma de no perder espacio ni nada, ¿vale? Aquí tengo mi me hace mucha gracia mi centro de operaciones porque se ve verde del color de la criba anterior y ahora en la parte de atrás se ve morado por el nuevo color de la criba, pero bueno, está bien, ¿vale? Ahora aquí, pues, entramos y tenemos que tener una Sánchez. Lo aconsejable es hacerlo con Sánchez o con la Faggio, ¿vale? Nunca con un LG ni nada. Principalmente porque ya no se puede hacer lo del Criminal Enterprise con la, con el LG y demás. ¿Vale? Si ya sabéis cómo recibí, es típico lo de el truco. Yo voy a buscar ahora uno con puntería diferente. Aquí estoy haciendo la prueba, me uno a un compañero mío del grupo y en la primera alerta vuelvo a unirme a la persona para no vaya que se me salga de la sesión. Y como veis, la actividad que intenta es cambiar puntería, ¿vale? Pues cancelo y sé que esa persona tiene puntería diferente, entonces me acerco aquí y le doy flechita a la derecha. Ya cuando la hayamos dado, la avisamos, aunque si ya tiene experiencia, sabe cuándo bajarse y cuándo no. Una vez estamos aquí, nos dirigimos hacia lo del parking, ¿vale? Le damos una vez al aparcamiento, botón de PS y X. Y aquí esperamos a que le aparezcamos a nuestro compañero. Más o menos tardará unos 40 segundos o menos. Ya una vez le aparezcamos, pues él nos cogerá y nos pegará la patada en la moto para hacer el afterpass. Y ya hacemos lo típico del truco. Nos unimos a alguien de puntería diferente, aceptamos la primera, rechazamos la segunda y online y el Criminal Enterprise Starter Pack.
Ya después círculo, círculo, círculo y bajamos para abajo volando. Ya luego hay que cambiar el método, ¿vale? No es igual que todo. Aquí se ha bajado nuestro compañero y me uno a uno de puntería diferente. Aquí se está uniendo. Acepto la primera, rechazo la segunda. Opciones, online, Criminal Enterprise Starter Pack. Entro, salgo y me veo cayendo, ¿vale? Y ahora aquí es donde cambiamos el método. Tenemos que estar en lo del presidente del club de motero. Nos acercamos a la moto y le damos a almacenar, ¿vale? Una vez que estamos aquí, cogemos y pedimos nuestro RCB de nuestras instalaciones. Lo tenemos que tener comprado sí o sí, ¿vale? Como veis, yo voy a pedir el RCB, que lo tengo aquí y no está modeado. Está comprado solamente de color. ¿Vale? Aquí acaba de aparecer mi RCB y aquí está el de mi compañero Silent. Como veis, el mío es normal, no está modeado, no tiene nada. Y mi compañero me va a pasar este RCB, ¿vale? Pues aquí le damos a entrar solo y nos unimos otra vez a la zona de puntería diferente. Aceptamos la primera, rechazamos la segunda y vamos corriendo para el RCB y nos montamos, ¿vale? Una vez nos montemos, pues salimos del centro de operaciones, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es llamar al mecánico. Como veis, yo voy a llamar al mecánico y voy a solicitar la Sánchez que está en la instalación y ocupando el lugar del RCB. Como veis, aquí instalaciones. Y como veis, aquí debería estar el RCB y está la Sánchez. Entonces, yo voy a solicitar ahora la Sánchez y la voy a ir a vender, ¿vale? Entonces, nuestro compañero, cuando yo la venda, tengo que hacer la reaparición en las instalaciones para asegurar que está allí y demás. De todas formas, si seguís los pasos, no vais a perder absolutamente nada y encima vais a ganar vuestro RCB, el Chernobog o el Kangeli modeado. Se puede con estos tres, no he probado con otros. Eso es cuestión de probar, pero bueno, yo estoy aquí para probar y como esta cuenta ya la tengo un poco jodida, no me importa probar cosas, porque si se me jode, se me jodió ya del principio. Así que una vez que me deje pedida, ahí está, he pedido ya la Sánchez y ahora tenemos que ir a venderla. Mientras voy a poner la reaparición en las instalaciones, ¿vale? Como veis, pongo la reaparición en las instalaciones y me cambio de indumentaria para forzar el autoguardado. Una vez que me haya llegado a la Sánchez, pues nos dirigimos a los Santos Customs más cercano del casino, que es aquí a la izquierda, ¿vale? El truco es fácil en verdad, pero hay que tener cuidado. Si no sabéis hacerlo y demás, no lo hagáis, no aseguréis porque podéis perder espacios y eso es muchos coches que podéis perder y que no podéis guardar. Así que si queréis hacer este truco, yo lo aconsejo que lo hagáis de esta forma y así no perderéis nada, ¿vale? Como veis, aquí estoy llegando yo ya a los Santos Custom, ¿vale? Y ahora aquí, pues cogemos, entramos a los Santos Custom y vendemos esta Sánchez. Como veis, aquí está. Me va su Sánchez. Y la doy a vender, ¿vale? Una vez la hayamos vendido, le damos a subirnos al creador, ¿vale? Y le decimos a nuestro compañero que nos haga un colectivo a la sección, ¿vale? Ya cuando pueda me haces el colectivo.
Y ya. Aquí esperamos al colectivo. Como veis, estoy aquí en el creador. Ahí me ha llegado el colectivo. Entonces nos cogemos y nos unimos a ese colectivo. Acordarse de tener la reaparición en las instalaciones, ya que vais a tener que cambiarle el color o algo para no perder nada. Y también aconsejo que nada más que veáis que el RCB ya está allí en su lugar, compréis una zanchi y la metáis en el centro de operaciones. Así no os creará ningún espacio muerto ni nada, ya que es posible que alguna vez pueda tener fallo de crear espacios muertos. Como veis, aquí me lleva para arriba del todo, donde las instalaciones. Y ahora nos dirigimos donde está el RCB, para asegurarnos de que está el RCB ahí. Y compramos las zanches en el centro de operaciones para que veáis que no se ha creado ningún espacio muerto, ¿vale? Como veis, ahí está el Chernobog, creo que hoy ayer, y ahí está el RCB. Así que cogemos y compramos una zanche para asegurar el sitio y no perderlo ni nada. Como veis, ahí está, compra realizada, ningún espacio muerto ni nada. Y encima mi RCB ya no está, y tenemos el RCB de nuestro colaborador, que está modeado. Como veis, ahí está, modeado con cubierta, llantas de Benny, y lo único que tenemos que hacer es nos montamos en el RCB y le cambiamos la matrícula, le cambiamos lo que sea, ¿vale? Yo, por ejemplo, como veis, le voy a cambiar la matrícula y le voy a poner la mía. Le voy a cambiar el color principal y le ponemos el de la crío. Y un nacarado amarillo. Aunque verde lima también está muy guapo, hacen que lo vamos de azul. Y demás. Ni la cubierta ni la llanta las tocamos, porque si no le quitamos el modeado. Y como veis, aquí estaría un truco fácil y sencillo. Solamente tenéis que hacer eso: llamar al mecánico y solicitar las zanches que está en el espacio del RCB, venderla y subirlo al creador, y que vuestro colaborador o compañero os mande un colectivo a la misma sección y tener la reaparición en las instalaciones, ¿vale? Así que, gente, espero que os guste. Dadle al like, compartir, comentar si os ha gustado, si os ha servido. Suscribirse para más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.